ya estamos de regreso, tenemos importante información, actualización de lo que está ocurriendo en nuestro país. Queremos compartir con ustedes información que nos ha trasladado la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde se nos está dando a conocer que hoy, miércoles 1 de abril, el Departamento de Operaciones Aeroportuarias del Aeropuerto Internacional Aurora informa a la población lo siguiente, que por instrucciones del gobierno de Guatemala, el Aeropuerto Internacional Aurora permanece cerrado para vuelos internacionales de pasajeros desde el 17 de marzo a las 0 horas hasta la fecha, y solo pues operan vuelos cargueros y locales con extremas restricciones de prevención. Esta es la información que se ha dado a conocer. Esto es porque sí, en los cielos se ha visto de repente pues algún avión pasar por los cielos guatemaltecos y muchas personas están pensando si son pasajeros, si son turistas, qué está ocurriendo. Pues entonces ya la Dirección General de Aeronáutica Civil está aclarando que los vuelos que están entrando son vuelos cargueros y locales, pero con extremas restricciones de prevención, es lo que se está haciendo. No son turistas porque esto está totalmente restringido para ingresar a suelo guatemalteco. Información importante que nos está trasladando, por supuesto, de lo que se está viviendo ya y lo que se están realizando las operaciones en el Departamento de Operaciones Aeroportuarias del Aeropuerto Internacional La Aurora. Información actualizada que le damos cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos.